Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing, sino es de un nuevo vídeo de la sección, ya sabéis, de Evolucionando en Rubí Omega y Zafiro Alfa. Ya sabéis que esta sección es tanto para los nuevos que estáis aprendiendo ahora, como para los que ya llevamos bastante tiempo que no nos acordamos de la mayoría de todos los niveles de los que evolucionan todos los Pokémon. Nos acordamos de los que más nos gustan, nos han parecido así extraños y un poco raros, pero no de todos, ¿vale? Porque es imposible y hay muchas veces que no me acuerdo en qué nivel evoluciona uno o el otro, o hasta de qué forma evoluciona uno u otro, ¿vale? Porque muchas veces no lo sabéis. Entonces, como tampoco lo sabemos todo, pues es lo que quiero traer en esta nueva sección y sobre todo para, no para los que ya sabemos bastantes cosas, sino para todos los que estáis aprendiendo ahora, que habéis empezado con Rubí Omega y Zafiro Alfa, la región de Hoenn, y no tenéis exactamente ni idea, y os habéis dado cuenta de que ahora hay más de 700 Pokémon, y no sabemos exactamente de dónde se consiguen ni cómo evolucionan, así que ya sabéis que esta sección es para todos. Y bueno, esta vez estáis viendo que esta vez no os he traído solo un Pokémon, sino he traído cuatro. Y diréis, qué raro, ¿no? Estos Pokémon ya sabemos que no evolucionan en Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alfa. Pero bueno, yo os he querido traer, ya sabéis, os traigo todos los Pokémon que hay en esta región. Si evolucionan o si tienen formas nuevas, es decir, si tienen, bueno, más que formas nuevas, que tengan mega evolución, ¿vale? Porque eso cuenta como también como una evolución, porque tienes que conseguir la mega piedra para poder evolucionarle, y también os digo cómo se consiguen. En este caso he querido traer un vídeo diferente, no siempre cómo evolucionará tal o al otro, sino directamente cuatro Pokémon que no evolucionan, para que encima pues lo tengáis más fácil a completar la Pokédex. Solo tendréis que atraparlos y nada más. Como estáis viendo, son Minun, ya sabéis que es de tipo eléctrico, es un ratoncito muy chiquinín, que por supuesto tiene un hermano que es Plurley, ya sabéis, el Minun es de color azul, de signo menos, claro está, y luego Plurley en el signo rojo del más. Luego también tenemos a dos que os he traído también, que aparte de estos dos que eran de tipo eléctrico y parece que son hermanitos, pues también he aprovechado y he querido traer otro par de ellos que parecen que son también como hermanitos, que son de tipo bicho, como ya sabéis, Volveat e Illumise. Son súper majos los cuatro y era eso, ¿vale? Es un nuevo vídeo que también os quería traer un poquito distinto, no siempre evolucionar, cómo evolucionan, sino ya sabéis que os quiero traer todos los Pokémon de la región de Hoenn. Luego ya los demás también os los traeré. Así que como estamos en la región de Hoenn, os quiero traer exactamente para que os sepáis todos los que evolucionan y los que no evolucionan. En este caso, por supuesto, estos cuatro no evolucionan, así que solo tendréis que ir, capturarlos y nada más. Ya sabéis que cada Pokémon es de distinta edición. No me acuerdo exactamente ahora mismo si Plusle era de Rubí Omega y luego Minun era de Zafiro Alfa, eso ya no me acuerdo, pero bueno, sé que uno de estos era de cada edición, pero bueno, no os preocupéis, que ahora se puede conseguir por regalo misterioso por la GTS, entonces no hay ningún problema, solo los tendréis que intercambiar y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Así que nada más, también en este vídeo, así como que es un poquito, después de tantas evoluciones, uno que no evoluciona, pues os quería traer como un pequeño resumen de lo que llevamos de esta nueva sección de los Pokémon que ya conocemos, cómo evolucionan, a qué niveles, o cómo evolucionan, o si tienen mega evolución, y por supuesto también los que ya no evolucionan, que son estos cuatro nuevos, y estaréis viendo ahora mismo una pequeña imagen en donde se ven los que están claramente la silueta en negro, todavía no sabemos exactamente cómo evolucionan ellos, aunque muchos de nosotros ya lo sabemos, y los que ya están en, ya tienen su propio color, que se le ve al propio Pokémon, significa que ya los tenemos, ya que ya sabemos cómo se evolucionan. Ya sabéis que los tendréis todo en la cajita de descripción, hay una lista de reproducción en la que pincháis, podéis ver todos los vídeos de todos los que hemos ido haciendo hasta ahora. Y ya sabéis que si queréis alguno en especial, me lo dejéis en la cajita de descripción, yo lo intentaré hacer. Y mirar sobre todo eso, ¿vale? Haré unos cuantos vídeos, cuando sea un vídeo de estos así, que son varios, es porque no evolucionan y porque lo que quiero hacer es eso, un pequeño resumen de cómo llevamos la región de Hoenn, y pues si luego vosotros me pedís algún otro Pokémon, ya sabéis que os lo dejo que me lo pidáis. Y nada más, que me estoy alargando en este pequeño vídeo, que hace muchísimo tiempo que no subía nada de Evolucionando el Rubí Omega y Zafiro Alfa. Habéis dicho vosotros que sí que queríais que continuara esta sección un poquito más antigua, así que como vosotros me habéis pedido que siga, yo también sigo. Ya sabéis que me gusta informaros, me gusta ayudaros en todo lo que pueda, así que bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Ya sabéis, me podéis dejar el que queráis para el próximo vídeo o lo que sea, la cajita de descripción, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!